Hola queridos amigos de Mater Mundi, aquí estamos de nuevo con todos vosotros. Hola Jaime. Hola Beatriz. Bueno, hoy empezamos con Salomón, ¿no? Sí, 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 ya toca. Ya mm. toca, ya nos. Ya nos... con muchas ganas de. Sí. Salomón. Se, se nos murió el pobre David en el programa anterior mm -hmm. y ahora vamos con su hijo Salomón. Pues después de la muerte de David, cuando Solom Salomón ya había consolidado su trono, Dios se le aparece en sueños a Salomón y vamos a ver lo que le dice. Aquella noche Dios apareció a Salomón y le dijo, pídeme, ¿qué quieres que te conceda? Salomón respondió, tú obraste con gran misericordia con mi padre David, y me has hecho rey en su lugar. Ahora, Señor Dios, que se cumpla tu palabra dirigida a David, mi padre, ya que tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Concédeme sabiduría y prudencia para poder guiar a este pueblo. Porque, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Fíjate, Jaime, si se te apareciese Dios en sueños y te dijera, pídeme, ¿qué quieres que te conceda? ¿Qué le dirías? Hombre, no creo que fuese... Después de leer a Salomón diría, vale, ya tengo aquí la referencia. Pero vamos, no, no creo que le hubieras pedido nada de esto. Bueno, pues... Y si, y si pidiésemos algo de eso diríamos... Y no te olvides de a ver si me toca la lotería. Ay, por y Por cierto, sí. no antes de terminar nuestra conversación en sueños. Bueno, pues Salomón le pide eh, a Dios que le dé sabiduría y prudencia para poder guiar a su pueblo. O sea, que Salomón... Limpieza fenomenal. ¿eh? Uh -huh. Pero claro, la sabiduría y la prudencia eh, hay que custodiarla después, porque muchas veces le pedimos cosas a Dios, pero luego no sabemos custodiarlas. Dios no, no es que te lo dé y ya está. Eso hay que trabajarlo el resto de, 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 de la vida. ¿no? Bueno, Podía haber pedido cualquier cosa y pide sabiduría y prudencia. Y eso a Dios le agrada muchísimo. Y vamos a ver lo que le contesta a Dios. Respondió Dios a Salomón: Ya que esto es lo que hay en tu corazón y no has pedido ni riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la muerte de tus enemigos, ni siquiera una larga vida, sino tan solo sabiduría y prudencia para gobernar a mi pueblo del que te he hecho rey te serán concedidas la sabiduría y la prudencia. Pero además te daré riquezas, bienes y gloria como nunca las tuvieron los reyes que te han precedido ni las tendrán los que te sucedan. Fíjate, o sea que vemos ahí también porque eh, no tenemos que olvidar que la Biblia nos está hablando todo el rato a nosotros y nos está interpelando y que Dios lo que está diciendo es... Cuando, cuando los deseos de tu corazón, cuando me pides algo eh, y, y los deseos de tu corazón coinciden con mis deseos, yo te lo voy a dar. Pero, pero Dios es tremendamente generoso y siempre te da más de lo que pides. Entonces, fíjate, te serán concedidas la sabiduría y la prudencia, pero además te daré riquezas, bienes y gloria como nunca las tuvieron los reyes que te han precedido ni las tendrán los que te sucedan. Esto también es un arma de doble filo porque todo esto, como decíamos, hay que saber custodiarlo y esto te puede llevar a la ruina, como le va a llevar a este infeliz. Por eso siempre tenemos que leer la Biblia como como una carta de un padre amoroso a sus hijos. Y Dios nos está hablando y enseñándonos eh, cómo mm, guiar nuestra, nuestra vida, bueno, en la guía, cómo, cómo seguirle. ¿no? Y cómo Él nos da, pero muchas veces no nos da todo lo que pedimos porque no estamos preparados para recibirlo. Y mira, lo que le va, va, vamos a ver lo que le va a pasar al, al rey Salomón. ¿Estáis viendo ahora en pantalla? Jerusalén durante el tiempo de David y Salomón hacia los años 1010 de a.C. Y esto es importante porque el monte del templo donde, está, donde estaba la era que David había comprado a Arauná y donde Salomón edificó el templo, eh, parece ser o, o, o es que estaba al norte del monte Sion y está eh, tradicionalmente se asocia con el monte Moria. ¿Os acordáis del monte Morian? Era donde eh, Abraham había sacrificado a su hijo. Qué preciosidad donde Abraham había sacrificado a su hijo va a ser después construido el templo eh, de eh, Jerusalén. Y el término Sion, inicialmente usado para descubrir describir la fortaleza de los jebuseos situada al sur acabó aplicándose también al monte del templo. Ahí tenemos una buena explicación que a veces nos hacemos un poco eh, de lío y que nos viene a todos bien pues este este mapa que estáis viendo en, en pantalla. Pues el reino de Salomón va a llegar a ser un imperio de ámbito internacional. De hecho, es conocidísima la sabiduría de Salomón y el imperio de, de, de Salomón que llegó eh, totalmente a su esplendor. Fíjate, Jaime, que de David se destacan los éxitos eh, militares. Y de Salomón se destaca en cambio la fama y la, y, y de, de sabiduría y de riqueza. Eh, de David eran más los éxitos militares, de David como persona era eh, su, su corazón como, el, el, cor, un, 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 como un, el corazón de Dios. En cambio, eh, Salomón va a ser todo la riqueza, la riqueza en todo, la exuberancia, la sabiduría. Eh, bueno, pues. Dice la Biblia que Judá e Israel eran tan numerosos como las arenas de la orilla del mar. Comían, bebían y eran felices. Me parece que esta felicidad de comer y beber siempre dura poco. Sí. <laughs> eh, ¿Qué pasa también? Que la nueva situación de Israel pues, llama, eh, llama pronto la atención de todos los pueblos eh, vecinos y así nos lo dice el libro de los reyes. Salomón emparentó con faraón rey de Egipto, tomó a la hija de Faraón y la condujo a la ciudad de David hasta que terminó de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla en torno a Jerusalén. Pues eso no era lo normal con el Faraón de Egipto, o sea, lo normal del Faraón de Egipto es que si tú te querías casar con una hija, pues fueras a Egipto. O sea, él no, no se dedicaba a, a, a enviar a sus hijas, a no ser que fuera a, a un país muy, muy importante. Pues imagínate cómo era Israel que el propio faraón de Egipto eh, casa a una hija suya con eh, Salomón. ¿Por qué hace esto? Porque ellos, o sea, ahí todo se movía por intereses. Y si surgía un nuevo imperio entre Egipto y Asiria... Eh, era muy importante que el faraón tuviera, eh, estuviera aliado con, eh, con, con, con Israel, que Israel no se, no se aliara con Asiria. ¿Y, ¿Y el faraón como símbolo del pecado y eso? A lo mejor aquí no, no tiene. ya, ya murió en, con, cuando le cayeron las aguas encima, ¿o, o sigue tiene algo de, de que ver? O sea, o... Lo, que, lo que tiene que ver es que el faraón eh, se, se consideraba a sí mismo como Dios. Y, y, y entonces, eh, cuando una persona se considera a sí misma como Dios, pues no es Dios. ¿Eh? Entonces, va, va por esa línea: lo que es Egipto es una ciudad donde el Dios es el faraón, donde cumples las leyes de Dios de dios faraón vamos en, entre comillas dios con minúscula eh, donde el faraón eh, utiliza a, a todo el pueblo para eh, levantar sus monumentos eh, donde mm, eh, bueno pues utiliza a, a, a esclavos utiliza a siervos y donde lo que se adora es, es es a él mismo o a sus dioses y donde tú no puedes eh, adorar a tu propio Dios. De hecho, tenían que salir de Egipto para adorarle. Entonces, allí donde tú no puedes adorar a tu, a tu propio Dios, pues es todo lo contrario al reino de Dios. ¿Qué es todo lo contrario al reino de Dios? Pues el reino de, de Satanás. Como decía San Agustín, hay dos ciudades, la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Nosotros queremos pertenecer y vivir siempre en la ciudad de Dios la ciudad de los hombres se rigen por las leyes de los hombres no he entendido hombre como algo malo sino como mundano como que te dan unas leyes muchas veces muy contrarias a, la, a las de dios y como ya decía jesucristo o estás conmigo o estás contra mí pero lo peor es vivir con un pie aquí y otro pie allá porque al final te acabas partiendo por la mitad uh -huh. y eso significa que te mueres ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues entonces, ¿qué hace el faraón? Tenemos eh, eh, Egipto, tenemos Israel y tenemos a Siria. Entonces, para que, eh, para que si hay guerra, eh, Israel no se una a Siria, pues envía a una hija suya a Israel, pero lo hace porque Israel era una, una gran potencia, ¿no? Por supuesto, eh, la hija del faraón no fue la única con la que se casó Salomón, porque en aquella época existía la poligamia. Lo que pasa es que Salomón tuvo eh, 700 mujeres y 300 concubinas. O sea, imaginaros el agotamiento. Mm. El pobre Salomón es que tenía que estar agotado. O sea, ya tener cinco mujeres debe de ser mm. el, el, imagínate, 700 mujeres y bueno, eso debía ser un. Eh, por supuesto, son números simbólicamente perfectos. ¿Eh? El 7. Y el 3. Y lo que muestran, lo que quieren mostrar es que Salomón eh, había establecido lazos de unión con todas eh, las naciones, que había extendido eh, todos sus dominios por toda la tierra, porque también hay que, hay que saber leer los números, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados. ¿no? Sí. Bueno, de todas formas, eh, sí que conviene resaltar que la poligamia en la Biblia, aunque vemos que, que, que todavía... Eh, no había nacido nuestro Señor Jesucristo y que el hombre no había llegado a la perfección, pero la, la poligamia en la Biblia eh, tampoco es una cosa querida por Dios y siempre de una forma u otra es castigada, siempre, ¿Eh? porque Dios desde el principio creó al hombre y a la mujer eh, para unirse en matrimonio, en una sola carne, no en muchas carnes. ¿Eh? Entonces, la, la poligamia eh, en la Biblia... Se permite, pero no es algo querido por Dios y por lo tanto siempre tiene sus consecuencias. Bueno, pues a medida eh, que, la, que la fama de Salomón va, va creciendo, eh, no cesan de llegar mercaderes, eh, el, el comercio, o sea, to, todo se, 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 se va enriqueciendo hasta el punto de que también se convierte en una gran eh, potencia marítima. ¿Y quiénes? Eh, la, la gran conocida, la gran reina que va a visitar a Salomón? Eh... La reina de Saba. ¿Eh? Todos conocemos a la reina de Saba. La reina de Saba que nos dicen que va desde un país muy lejano a, a ver eh, la, eh, la sabiduría de Salomón para eh, probarle con preguntas difíciles, eh, dice la Biblia. Y vamos a ver qué ocurre con la reina de Saba. Entró en Jerusalén con un espléndido séquito, camellos cargados de aromas, de gran cantidad de oro y de piedras preciosas. Se presentó a Salomón y le expuso todo lo que tenía pensado. Salomón respondió a todas sus preguntas. No hubo ninguna cuestión desconocida para el rey, ninguna que éste no resolviese. Bueno, pues aquí tenemos a la reina de Saba que por ahí se dice que tuvo un hijo con Salomón pero en fin bueno eso ya eh, no, no viene en la Biblia pero eh, la reina de Saba llega cargada de regalos y bueno pues para eh, conocer la sabiduría eh, de eh, Salomón. Sin embargo el objetivo del reino de David no era crear un poderío terreno sino atraer a todas las naciones a sión. Por eso la, la, la sabiduría de Salomón es importante, porque empieza a atraer a todas las naciones. Y yo creo que esto también lo podemos traer a, hoy a nuestros días, porque nosotros estamos llamados a acoger la sabiduría con mayúscula que es Cristo y a atraer personas hacia nosotros. Cuando nosotros eh, nos nutrimos de la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, pues eh, Dios nos va concediendo su sabiduría. Y, y no es para que nosotros seamos grandes sabios, sino que es para atraer a personas hacia nosotros. Uh -huh. Por lo cual yo creo que es una gran responsabilidad, ¿no, Jaime? Sí, 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 yo creo que sí la verdad es que y además eso esa sabiduría de la que hablas en qué en qué punto de nuestra vida se, se concede como cristiano a lo mejor con la confirmación o con el Espíritu Santo o... bueno eh, con la, la confirmación es eh, la culminación del bautismo el espíritu, recibimos al Espíritu Santo en plenitud pero además día a día o sea tú hay muchas personas que están confirmadas y no vuelven a practicar en su vida pues tienen su, su corazón cerrado al Espíritu su alma cerrada al Espíritu a la gracia de Dios Entonces, eso es algo que te conceden pero que luego te tienes que trabajar día a día es como el matrimonio o sea es muy bonito sobre todo cuando eres novio porque todo es maravilloso pero una vez que te casas lo tienes que regar día a día porque si no ya sabemos en lo que acaba no pues esto es igual cuando te, te, te o sea dios te concede siempre la sabiduría cuando se la pides pero esa sabiduría hay que alimentarla con su cuerpo y con su palabra porque si no se muere no Claro, yo siempre digo que eh, pues, mmm, al final la persona habla de lo que lleva el corazón, ¿no? Si tú estás todo el día eh, leyendo revistas de, de actualidad, pues al final de qué hablas? De que uno se ha divorciado, de que el otro se ha casado 15 veces, de que en su matrimonio número 15 le va que te mueres y al final llega una amiga tuya y te dices que no aguanto a mi marido y dice, pues divorciate. Porque mira fulanito que se ha divorciado todas estas veces y lo bien que le va. En cambio, cuando tú te nutres todo el día de la palabra de Dios, pues al final, ¿qué sale de tu corazón? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Esa es la sabiduría. El mismísimo Jesucristo. ¿Eh? Bueno, pues... Eh, la, 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 la sabiduría de Salomón empieza a atraer a personas de todas partes y eh, la más importante, la reina de, de Saba. Y vamos a ver qué nos dice el libro de los reyes. Y dijo al rey: Es verdad lo que he oído en mi tierra sobre ti y sobre tu sabiduría. No he dado crédito a esas noticias hasta que he venido y lo he visto con mis ojos, aunque ciertamente no estaba informada ni de la mitad. Sobrepasas en sabiduría y riquezas las noticias que había escuchado. Bendito sea el Señor, tu Dios, que se ha complacido en ti sentándote en el trono de Israel, en virtud del amor del Señor hacia Israel para siempre, y te ha constituido rey para ejercer el derecho y la justicia. Bueno, pues fíjate que eh, la reina de Saba, que era pagana, uh -huh. acaba bendiciendo al Señor. Pues, es, ese es el, eh, es, eh, es, eso es el motivo por el que Dios nos concede su sabiduría, para que cuando vengan personas que no conocen al Señor, eh, acaben alabando al Señor, como hizo la reina de Saba cuando escuchó la sabiduría eh, de, de, de Salomón, adoró al rey de Israel. Por eso es importante dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer a los padres de la Iglesia, dar a conocer la vida de los santos, porque son eh, la, la palabra de Dios contiene la sabiduría y los padres de la Iglesia, los santos son aquellos que han sabido hacer de la sabiduría su propia vida. ¿Y cuántas personas se convierten eh, leyendo, escuchando vidas de los santos? Es verdad y Santos que o sea Ignacio Loyola creo no solo por o sea empezó leyendo vidas de Santos claro sí sí pues porque te hablan de la sabiduría de Dios y ahí está el. Bueno, pues dice la Biblia que todo el mundo trataba de ver al rey Salomón para oír la sabiduría que Dios había infundido en su corazón, ¿no? Que contrario a, a, a tantos programas televisivos que hay hoy en día, que escuchas de todo menos la sabiduría de Dios, unos gritos, unas peleas, unas difamaciones eh, y, que, y que vaya la gente a escucharte cómo gritas y cómo pones eh, verde a tu marido, no sé, debe de, debe de ser tan triste, ¿verdad? Pues que, que vengan a escucharnos por, por la sabiduría eh, de Dios. Bueno, pues la literatura sapiencial de la Biblia va a ser la nueva eh, ley que Dios había prometido a David para toda la humanidad. Tenemos, hasta ahora teníamos eh, la, la, la ley de Moisés y ahora eh, Dios da una, una ley, o sea, es la misma ley, solo que... En vez de en forma de mandamientos, no, no matarás, no robarás, no... Es una ley que te, que te eleva el espíritu, que, te, que, que es en, en, en forma de, de, de poemas, de, de, eh, de dichos, de... de eh. Y luego, eh, también es importante que eh, tenemos por ejemplo eh, un, un buen ejemplo de ello es el libro de los de los de los eh, proverbios que tiene varias colecciones y están escritos eh, por eh, Salomón y por otras eh, personas sabias Ah por cierto incluyendo en el, en, en el capítulo 31 de, de proverbios eh, se está identificado como que escribe una mujer. Así que yo os invito a todos a que os leáis el capítulo 31 de Proverbios y sobre todo a todas para eh, que, que veáis esas palabras tan, tan bonitos. Bueno, pues eh, en, el, en el libro de los Proverbios se descubren algunas partes eh, que parecen que incluso citan literatura sapiencial de otras naciones. ¿Y por qué los autores hebreos divinamente inspirados citan autores paganos de Egipto y de Babilonia. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues en primer lugar porque toda la sabiduría viene de Dios. Y todo lo que contiene toda la Biblia es verdad. Lo que está contenido en la Biblia es verdad. Pero toda la sabiduría, aunque sea del mundo pagano, si realmente es sabiduría como tal, esta sabiduría eh, proviene de Dios, tenga el origen que tenga. Y esto es muy importante. O sea, es decir, si, si una persona, aunque no sea cristiana o lo que sea, eh, habla, habla, habla del bien y, o, o no sé puede, o sea, puede hablar puede hablar cosas que vengan de Dios, que Dios la haya puesto en su corazón. Por supuesto, porque las semillas del Verbo están esparcidas por toda la creación. ¿Eh? Entonces, no solo puede hablar sabiduría el que conoce a Dios, o se, eh, sino también hay personas en, en todo el mundo que en su corazón han acogido la ley natural, la ley de Dios, y que eh, obran según su conciencia, obran rectamente y, y Dios, de forma misteriosa, pues también a, a, les da a conocer su sabiduría. ¿Eh? Bueno. Y también eh, hay otra razón muy importante para citar la literatura de otras eh, naciones y es que eh, la literatura eh, sapiencial es la nueva ley, como hemos dicho. ¿no? Eh, la Torá de la Alianza Davídica. Como la finalidad del reino de David era atraer a todas las naciones hacia Dios, la literatura eh, sapiencial lo que hace es que habla a las naciones con un lenguaje pues, muy familiar, utilizando algunos de sus proverbios eh, preferidos y que ellos van a reconocer. ¿no? Eh, para destacar la verdad de que... Como dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo es discernimiento. Bueno, pues eso es también importante. Por ejemplo, eso, le, 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 bueno, a eso no, pero Scott Hahn, que era presbiteriano, cuando entra un día en una iglesia, odiaba a los católicos, eso lo cuenta en su libro eh, de Roma Dulce Hogar. Eh, pasa un día por una iglesia y algo, ese algo por supuesto es el Espíritu Santo, le, le atrae como para entrar en la iglesia. Y cuando entra en la iglesia estaban celebrando misa y empieza a ver como eh, todo lo que está diciendo el cura era Biblia pura, palabra de Dios y no podía irse. Y entonces ahí es cuando se empieza a dar cuenta de que, de que la verdad estaba ahí. O sea que, que Dios también pues, utiliza, utiliza muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué nos dice el libro de los reyes, hablando de la sabiduría. Dios también concedió a Salomón una sabiduría y una inteligencia muy notables, y un corazón tan grande como la arena de las orillas del mar. La sabiduría de Salomón sobrepasa la sabiduría de todos los hijos de Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Bueno, pues ves cómo eh, Dios va mmm, llegando a través de muchos medios a todas las personas para que el, el día de mañana puedan reconocer la venida de su Hijo Jesucristo. O, aunque no lleguen nunca a conocer a Jesucristo, gracias a la muerte y resurrección de Jesucristo puedan salvarse, obrando rectamente en su corazón. No sé si tienes alguna pregunta, Jaime. No, no, la verdad es que más bien tengo como que digerir todo esto, ¿no? Porque es como mucha es información profunda. Estamos yendo muy rápido, ¿tú crees? No, 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 rápido no, rápido no. Digo que es muy profundo todo, que, que es como para parar el vídeo en pause, pensarlo un rato y luego... Sí. <laughs> Bueno, pues entonces invitamos a, a todas las personas que nos están escuchando a que profundicen más. Tienen el libro de comprender las escrituras que están viendo ahora en pantalla, el de tapadura, que es el que estamos eh, siguiendo, que eh, pueden comprarlo, eh, lo ponen en la página web y pueden comprarlo en varios sitios, sobre todo en Amazon. No es por hacer propaganda de Amazon, pero es que ahí lo encuentran seguro y se lo llevan seguro a la puerta de su casa. Eh, Así que os invitamos a todos a que vayáis profundizando hasta el próximo programa, porque ahora sí que se nos ha acabado el tiempo, que comenzaremos hablando de cómo ya Salomón construye por fin el templo. ¿Eh? Venga, Jaime, muchas gracias, gracias y muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Muchas gracias.